Evangelio y lecturas del día de hoy, domingo 28 de julio del 2024. Señor, aliméntanos con tu pan de vida y danos un corazón más solidario. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días llegó un hombre de Baal-Salisá, trayendo al profeta Eliseo el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo dijo: «Dáselos a la gente, que coman». El criado replicó: «¿Qué hago yo con esto para 100 personas?». Eliseo insistió: «Dáselos a la gente, que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará». Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Señor, nos sacias de favores. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Señor, nos sacias de favores. Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano y sacias de favores a todo viviente. Señor, nos sacias de favores. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Señor, nos sacias de favores. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que vivan de una manera digna como pide la vocación a la que han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, soportense mutuamente por amor. Esfuércense en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que ustedes han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, y Padre de todos, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y está en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: «¿Dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente?». Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es eso para tantos?». Jesús dijo: «Digan a la gente que se siente». Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Hizo lo mismo con el pescado y les dio todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: «Recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie».
Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho, decía: «Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo». Jesús, entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, el profeta Eliseo recibe panes de las primicias de la cosecha, y aunque no son suficientes para alimentar a los presentes, al final alcanzan y sobran. ¿Cómo ocurre eso? En la segunda lectura, el apóstol San Pablo, estando prisionero quizás en Roma, nos transmite sus deseos sobre cómo debemos edificar nuestras comunidades cristianas. Hoy la liturgia nos invita a reflexionar en el tipo de iglesia que queremos construir. San Pablo nos transmite su legado y el profeta Eliseo nos enseña cómo hacerlo. En el Santo Evangelio, Jesús ve la gran multitud que le sigue y quiere saciar su hambre. El reto parece superar cualquier posibilidad, pero el milagro de la solidaridad permitirá que todos queden saciados. El Señor tuvo compasión de la cantidad de gente que había ido a escucharlo, porque eran como ovejas sin pastor, desorientadas. Y hoy mucha gente está desorientada en nuestras ciudades, en nuestros países, a la espera de alguien que ofrezca sus 5 panes y sus 2 peces, para que se produzca el milagro de la Eucaristía. Porque solo en la medida en que nos damos y compartimos, el pan se multiplica. Oración diaria a Jesús y María. Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu Sagrado Corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María. Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por madre y reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.